Welcome to this, our 19th hearing on the situation of justice operators in El Salvador. I welcome the representative of the state of El Salvador, an ambassador, welcome. And when you are speaking, if you could introduce your team, and then I welcome the representatives of the petitioners who when speaking, would introduce the entire team. Since we're short on time, we will assign 15 minutes to each side, and I do plead that we try to keep within it because we are very short of time. And so with that, I would invite the representative of the petitioners to speak first. Muy buenos días, señora comisionada presidenta, señores comisionados. Un saludo a la representación del Estado de El Salvador. En esta mañana estamos la Fundación para el Debido Proceso, a la que represento yo, Leonor Arteaga, coordinadora del programa de lucha contra la impunidad, y en la mesa me acompañan Nelson Flores, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, organización salvadoreña, y Luis Salazar, consultor independiente, trabajando tanto para FESPAD como para la Fundación para el Debido Proceso de PLF. Disculpamos a los compañeros del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, IDUCA, quienes por razones de salud no pudieron asistir a esta audiencia, pero representamos también su voz. La independencia judicial en El Salvador enfrenta importantes desafíos, ¿no? Ha venido tratando de mejorarse en los últimos años, pero sigue a la fecha enfrentando desafíos, especialmente en relación al proceso de selección y al funcionamiento de las más altas cortes de justicia. En esta audiencia nos vamos a referir a dos de los desafíos que enfrenta la más alta corte de justicia, que en el caso salvadoreño es la Corte Suprema de Justicia. Por un lado, existe un clima de polarización política que se refleja en toda la vida social, en el cual todo disenso con las decisiones o con los criterios jurisprudenciales sostenidos especialmente por la Sala de lo Constitucional se interpreta como un ataque hacia la Sala y la independencia judicial. Y por otro lado también cualquier crítica se interpreta desde la propia Sala como ataques desde los otros poderes del Estado. Por otro lado, el segundo desafío es que la actual regulación del mecanismo para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no favorece el mérito como criterio de selección y mantiene serias deficiencias en materia de publicidad, transparencia y participación de la ciudadanía. Este proceso deficiente será el que se aplique para seleccionar próximamente a quienes reemplazarán a 4 de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional de dicha Corte, y que en el pasado reciente esta sala ha sido objeto de varios intentos por limitar su independencia. En esta audiencia estamos presentando a la Honorable Comisión Interamericana un diagnóstico que ha sido elaborado tanto por DPLF como por FESPAD sobre los aciertos y principales problemas en el actual procedimiento de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en el cual también formulamos propuestas de modificación a este proceso con la idea de fortalecer el sistema de justicia en este país, a la luz de la experiencia comparada y de los estándares establecidos desde el derecho internacional. Estas mismas deficiencias que caracterizan al proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, también se repiten en la selección de miembros del Consejo Nacional de la Judicatura.
Recientemente, estos miembros del Consejo fueron nombrados por la Asamblea Legislativa luego de una extensa demora y en medio de diversos cuestionamientos vinculados al reparto de los nombramientos por parte de las principales fuerzas políticas del país. De tal manera que la audiencia que ahora ha sido convocada por la Comisión Interamericana la entendemos como un paso importante en el seguimiento sobre la forma en que El Salvador ha venido implementando las recomendaciones y estándares de la Comisión en materia de independencia judicial y también como un paso importante para que la Comisión pueda seguir más de cerca la implementación de reformas legales e institucionales necesarias. Por otro lado, esta audiencia se inserta en dos momentos importantes en el contexto salvadoreño. Por uno, ya señalaba, ha iniciado la carrera por la elección de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y en particular por los miembros de la Sala de lo Constitucional que deberán ser nombrados en año 2018. Y dado el contexto que describía, hay temores en relación a las garantías que desde los poderes políticos se puedan dar para que este proceso sea de acuerdo a los estándares internacionales. Y el segundo elemento del contexto es que en enero de 2017 se van a celebrar los 25 años de los acuerdos de paz en El Salvador. Estos acuerdos de paz diseñaron hace ya 25 años el actual modelo de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y creemos que este es el momento para hacer una revisión y una refundación del proceso luego de diversas experiencias que han demostrado que el modelo está agotado y que a la fecha además debe ponerse al día con los estándares internacionales. Voy a dar la palabra a mis compañeros quienes van a describir en detalle cómo se regula el proceso de selección de magistrados de Corte Suprema y de Consejo de la Judicatura, cuáles son sus deficiencias y las recomendaciones. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, señores comisionados y comisionadas, miembros del Estado, miembros del mismo Estado. Es un gusto estar compartir la información con ustedes. Bueno, los procesos de elección tanto de magistrados de la Corte Suprema de Justicia como los del Consejo Nacional de la Judicatura se regulan mediante disposiciones contenidas en la Constitución de la República, la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, el Reglamento de la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa y los reglamentos especiales elaborados por la Federación de Abogados de El Salvador. Los magistrados serán elegidos para un periodo de 9 años, podrán ser reelegidos y se renovarán por terceras partes cada 3 años. La selección y nombramiento se hará por la Asamblea Legislativa de una lista de candidatos propuestas por el Consejo Nacional de la Judicatura. La mitad de ellos provendrá de la selección que se haga en las entidades representativas de los abogados salvadoreños, ¿verdad? Acá hay que mencionar que es requisito que cada una de las asociaciones de abogados cuente con 100 abogados como mínimo inscritos en cada una de las asociaciones. Y la otra mitad de la selección que haga el propio Consejo Nacional de la Judicatura, todo de conformidad con la ley específica sobre la materia. En la práctica, quienes desean postular hacen una evaluación del apoyo político que podrían tener para elegir por cualquier vía de postularse, ya sea por el Consejo Nacional de la Judicatura o por la FEDAES. La Asociación de Abogados realiza auténticas campañas electorales ante la falta, digamos, de parámetros que existe de un perfil específico para la unidad de los candidatos. Carecemos, digamos, de esos mecanismos. Por lo tanto, existe la percepción generalizada de que los nombramientos no responden al mérito de que en la Asamblea Legislativa se realice el reparto político de las vacantes, ya sea de los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El proceso de selección de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, el Consejo surge en un contexto también histórico del grave descrédito de la Corte Suprema de Justicia en general, del órgano judicial,
por su parcialidad a favor del poder económico, político y militar. Esto fue señalado por la Comisión de la Verdad en El Salvador al referirse a su papel en las causas de la guerra civil. En su informe señalado, el órgano judicial como encubridor de graves violaciones a los derechos humanos y la independencia judicial. Este es un antecedente importante porque no queremos, digamos, volver a esos niveles de impunidad que existían en el país. Los concejales son electos por la Asamblea Legislativa en votación nominal pública con el voto calificado de 2/3 partes de los diputados electos. El periodo de su mandato es de 5 años. El proceso para el nombramiento de los concejales participan los sectores representados en el Consejo Nacional de la Judicatura. Los abogados, a través de la FEDAES, bueno, realizan las elecciones, ¿verdad? De igual manera, están también integrados por 2 universidades. La Universidad de El Salvador tiene 2 representantes, donde debe elegir debe elegir 2 ternas. De igual manera, las universidades privadas, ¿verdad?, eligen su representante. De igual manera, lo hace el Ministerio Público, que está integrado por la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría de Derechos Humanos, donde se reúnen y también eligen a sus ternas. De igual manera, en Asamblea General, los jueces también eligen su propio representante ante el Consejo Nacional de la Judicatura. Las principales funciones que tiene también el Consejo, y por eso es su importancia, es el tema de la evaluación de jueces, de igual manera capacitar a los operadores judiciales, proponer candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, proponer ternas para la Judicatura también y proponer sanciones disciplinarias ante los jueces. Esas, digamos, como las funciones principales que tiene el Consejo, y por eso es su importancia. Y quizás para finalizar, también tenemos que en este año, en octubre del 2006, ¿verdad?, la elección de los consejos de la Judicatura, bueno, fueron vencido el plazo, ¿verdad?, se eligieron después de 1 año de su periodo normal. Gracias. Voy a plantearles las principales deficiencias detectadas en este proceso de selección de magistrados y en parte de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, así como las peticiones a la Honorable Comisión. Ya los colegas expusieron que el proceso de selección para que se llevará a cabo en el año 2018, de hecho, ya arrancó con una elección tardía y calculada en función de las correlaciones que se tendría para la elección del magistrado de la Corte Suprema de Justicia en el año 2018. Entonces, el proceso, al poco tiempo de haberse estrenado, no obstante haber tenido un buen debut, pero lamentablemente fue distorsionado por las injerencias indebidas en la selección de magistrados y también en la selección de miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Destacamos algunas de las principales deficiencias. Primero, la etapa de preselección a cargo del Consejo de la Judicatura y la Federación de Abogados ya se hizo permeable a los intereses de los partidos políticos y de grupos de poder. Es el hecho que existan 2 formas de hacer la preselección de candidatos, una por el Consejo de la Judicatura y otra por la Federación de Abogados, que no sigue ningún criterio, sino más bien la pura elección con base en ascendiente o carisma, no garantiza la igualdad de oportunidades, la elección con base en mérito, ni tampoco ha garantizado la participación ciudadana. El voto directo de los abogados, como decíamos, no garantiza la correcta identificación del mérito, y la transparencia y la apertura de los procesos de la participación de la sociedad civil es aún muy limitada. La ausencia de mecanismos suficientes de transparencia y participación impide que los ciudadanos puedan controlar la evaluación de los candidatos. La regulación del perfil y sus elementos
es demasiado genérica e insuficiente y no es tomada en cuenta por sus aplicadores. O sea, no solo es mala, sino que ni siquiera es algo que valga al momento de que Federación de Abogados, Consejo de la Judicatura y Asamblea Legislativa les tengan que aplicar. Sobre la base de lo que hemos expuesto y otras argumentaciones que ustedes tendrán en los documentos entregados, presentamos a la Ilustre Comisión las siguientes peticiones. Uno, exhortar a las autoridades nacionales que corresponda a modificar la legislación interna en cuanto a los procesos de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y miembros del Consejo de la Judicatura. Exhortar al Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador a evaluar y seleccionar a los candidatos a los diversos cargos de la Judicatura del país de manera motivada, garantizando la máxima transparencia y publicidad y evaluando objetiva y rigurosamente a los candidatos. Solicitamos a la CIDH que monitoree y acompañe el próximo proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador a fin de salvaguardar el principio de independencia judicial en el mismo a través del cumplimiento de las garantías de transparencia, publicidad, meritocracia y participación ciudadana. Consideramos que aún hay tiempo, al 2018 aún pueden hacerse las reformas pertinentes y entrar a un debate más serio y en profundidad del modelo de los procesos de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Gracias. Thank you very much. I will have to give the stage about 47 seconds more. So I call on you, Mr. Ambassador. Thank you. Muchas gracias, señora comisionada presidente. Saludo también a los miembros de la comisión y a los peticionarios, a los connacionales de la Fundación y de FESPAD. Desde la firma de los acuerdos de paz, El Salvador ha mantenido una constante interés por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, particularmente por la creación de instancias y mecanismos que garanticen el acceso a la justicia y el respeto irrestricto de los derechos humanos. La comunidad internacional es testigo de que en los últimos años ese interés se ha traducido en esfuerzos y logros concretos, gracias a la voluntad del Estado, pero sobre todo al papel protagónico de la sociedad civil. Precisamente por ello, como Estado de la República de El Salvador, valoramos muy positivamente un espacio como este, porque coincide con el compromiso de El Salvador con la labor de promover los derechos humanos que comparte con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero sobre todo porque un espacio como este nos permite tomar conciencia de las limitaciones de nuestros logros y permite a la vez replantear nuestros desafíos. Asimismo, permite replantear el compromiso con la constante institucionalización del Estado Social de Derecho en El Salvador. En los próximos minutos, pues, quienes me acompañan, la licenciada Gloria Martínez, que es directora de Sistemas Internacionales de Protección del Ministerio de Relaciones Exteriores y el ministro consejero de mi embajada, Cristóbal Molina, van a presentar nuestra posición, pero sí quisiéramos reiterar la complacencia por un espacio como este y el interés de que lo que resulte de esta audiencia pueda redundar en beneficio de El Salvador. Muchas gracias. Señores comisionados, El Salvador es un Estado que se ha encontrado siempre abierto a dialogar sobre temas de interés nacional. Ciertamente, la situación de los operadores de justicia, su independencia y la elección de altas autoridades es uno de estos temas, por lo que hemos escuchado con mucha atención los planteamientos de los peticionarios de esta audiencia, organizaciones con las que el Estado mantiene otros espacios de interacción a nivel nacional. El Salvador es consciente de que un sistema de justicia independiente es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática, ya que la justicia y el Estado de Derecho
son el fundamento básico y elemental de los derechos humanos, por lo que en el ámbito nacional la garantía de independencia del Poder Judicial se encuentra reconocida en la Constitución y en las leyes secundarias. Las garantías de independencia del Poder Judicial inician con su organización y funcionamiento, el cual está regulado por la norma de mayor rango, la Constitución de la República y por la Ley Orgánica Judicial. La independencia funcional de los magistrados y jueces se garantiza en primer orden con el establecimiento de la carrera judicial, que constituye en sí misma una garantía de estabilidad e independencia de los magistrados y jueces y que se regula a través de la Ley de la Carrera Judicial, que desarrolla el principio de estabilidad de los jueces, así como sus promociones y ascensos. En cuanto a la independencia de magistrados y jueces en el país, en el ejercicio de su función jurisdiccional, esta también es consagrada por la Constitución de la República, que establece que estos son independientes y que están sometidos exclusivamente a la misma Constitución y a las leyes del país, por lo que los jueces, sin distinción de jerarquía, son independientes para juzgar las causas que ante ellos se controvierten. La independencia del órgano judicial respecto a los otros órganos del Estado es garantizada por la Constitución con previsiones que abarcan también aspectos presupuestarios. Así, para efectos de procurar su independencia económica, el legislador constituyente le confirió al órgano judicial como garantía de estabilidad financiera que anualmente disponga de una asignación que no puede ser inferior al 6% de los ingresos del presupuesto del Estado. Estas garantías de independencia funcional, estructural y presupuestaria obedecen a que la reforma del sistema de justicia y la garantía de su independencia formaron parte integral de los acuerdos de paz de El Salvador, de los que estamos próximos a conmemorar los 25 años, como ya señalaron los peticionarios de esta audiencia. Los acuerdos de paz trajeron consigo importantes reformas constitucionales en materia de administración de justicia. Así, otro componente esencial fue el relativo a los procesos de selección y nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tal como lo dispone la Constitución de El Salvador, son elegidos por la Asamblea Legislativa, previa postulación y evaluación de acuerdo con los requisitos establecidos en la Constitución y en las leyes correspondientes, que se concretan a los siguientes: ser salvadoreño por nacimiento, del Estado seglar, mayor de 40 años, abogado de la República, de moralidad y competencia notorias, estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los 6 años anteriores al desempeño de sus cargos. En cuanto a experiencia judicial, se requiere haber desempeñado una magistratura de segunda instancia durante 6 años o bien una judicatura de primera instancia durante 9 años. Estos últimos requisitos pueden ser sustituidos por una autorización para ejercer la profesión de abogado conferida por lo menos 10 años antes de la respectiva elección. El periodo para el cual son elegidos es de 9 años con posibilidad de reelección y se renuevan por terceras partes cada 3 años. Los magistrados de la Corte pueden ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas y previamente establecidas por la ley para su elección, como para su destitución se requiere por lo menos el voto de 2/3 de los diputados electos. La elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia procede de una lista de candidatos que forma el Consejo Nacional de la Judicatura. Como ya se señaló en esta audiencia, la mitad de esta lista proviene de los aportes de las entidades representativas de los abogados de El Salvador y donde deben estar representadas las más relevantes corrientes del pensamiento jurídico. Conocida esta lista por la Asamblea Legislativa, pasa a estudio de la Comisión Política para que se determine por cualquier medio si la persona propuesta para el cargo reúne los requisitos exigidos, para lo cual se puede solicitar informes sobre antecedentes de candidatos a diferentes instituciones y funcionarios que se estime pertinente por la Asamblea Legislativa, analizar su hoja de vida, realizar entrevistas. Es un proceso que se desarrolla en forma pública ante presencia de diferentes medios de comunicación informativa del país y que se transmite por el canal de televisión de la misma Asamblea Legislativa, que es de alcance nacional. Producto de este proceso de elección de magistrados, con el que actualmente cuenta El Salvador, ¿verdad? Tenemos una sala de lo constitucional que ha emitido decisiones de notable trascendencia jurídica y que ha ejercido un control de constitucionalidad sobre diversos aspectos con incidencia en los diferentes órganos del Estado. Las decisiones de la sala de lo constitucional han llevado a que El Salvador tenga mayor control y transparencia en el uso de los recursos estatales y que implemente importantes reformas electorales. Estas decisiones reflejan la independencia con que el máximo tribunal constitucional del país adopta sus decisiones como parte de la dinámica del equilibrio de poderes que se circunscribe en un desarrollo democrático. En lo relacionado a la elección de miembros del Consejo Nacional de la Judicatura,
La Asamblea Legislativa, en un informe rendido en ocasión de esta audiencia, señaló que, como en el caso de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, desarrolla un proceso en el cual la Comisión Política solicita a cada uno de los participantes que presente atestados para comprobar que cumple con los requisitos constitucionales y legales para desarrollar el cargo. En el proceso de evaluación, con el fin de verificar requisitos como honradez y competencia notoria de los participantes y comprobar que la persona postulada cumple con los requisitos para el cargo, la Asamblea Legislativa solicita solvencias a diferentes instituciones del gobierno, como Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, finiquitos de Corte de Cuentas de las Repúblicas, solvencias del Ministerio de Hacienda, constancias del mismo Tribunal Supremo Electoral sobre filiación partidaria y solvencias de la Dirección General de Centros Penales, entre otras. También son analizadas las hojas de vida y el cumplimiento de los requisitos para el cargo, para lo cual se realizan entrevistas a los postulantes y se depura la lista en un proceso que también se desarrolla, al igual que el de magistrados, en forma pública. Estas entrevistas permiten constatar la experiencia y trayectoria individual de los postulantes y ahondar sobre su preparación académica, idoneidad, experiencia y aptitud para el desempeño del cargo. Determinar cómo administran la base de su conocimiento, el interés que demuestran también en beneficio del país y, en general, los conocimientos adquiridos en su vida profesional. La moralidad y competencias notorias, como ha sido transmitido por el órgano legislativo, son analizadas a partir de las entrevistas realizadas y del análisis de las distintas solvencias o constancias requeridas a instituciones del Estado. Este requisito apunta a asegurar en el candidato la probidad, la honestidad, la vocación de servicio, el compromiso institucional, la independencia que implica separación de los diversos órganos e instituciones, así como de los partidos políticos y las rectitudes requeridas para desempeñar con dignidad la investidura. La cualificación técnica y profesional, empírica o académica requeridas para el idóneo desempeño de las responsabilidades y funciones inherentes al cargo o empleo. La Asamblea Legislativa ha comunicado que todo procedimiento legislativo garantiza las actividades que potencian el debate, la contradicción y la toma de decisiones esenciales en la actividad legislativa y que se asegura de proceder a la elección de funcionarios previa comprobación de requisitos constitucionales y legales fundados precisamente en criterios de idoneidad objetiva con respecto a la cualificación técnica, profesional y personal de los candidatos y candidatas. Si bien este procedimiento que he descrito en forma general es el procedimiento observado por la Asamblea Legislativa para la elección de funcionarios de segundo grado, conforme a lo que establece la misma Constitución y las leyes, en este punto en particular es muy importante referir que la Sala de lo Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial sobre los estándares para la elección de funcionarios que corresponde realizar a la Asamblea Legislativa. Estos estándares están referidos a aspectos como la legitimidad democrática de los funcionarios elegidos, ya que en El Salvador los diputados son elegidos a través de elecciones periódicas y se les faculta para tomar decisiones fundamentales para el país, como es precisamente la elección de funcionarios, cuya legitimidad deriva entonces de los postulados de la democracia representativa. También otro criterio señalado por la Sala de lo Constitucional es que estos funcionarios responden a un mandato de interés público. Es decir, ya que un gobierno democrático y representativo, los funcionarios en el ejercicio de su cargo deben responder únicamente a los principios de constitucionalidad y legalidad, independientemente de los partidos políticos que hayan alcanzado el consenso para designarlos o de la corriente política que se encuentre en la titularidad de los órganos legislativo y ejecutivo. También ha señalado la Sala de lo Constitucional que los funcionarios no deben poseer filiación partidaria o cualquier tipo de vínculo jurídico o material con partidos políticos antes o después del acceso al cargo para garantizar su independencia, imparcialidad y transparencia. También ha establecido que son necesarios procedimientos adecuados que transparenten los criterios de selección y objetiven el cumplimiento de los requisitos de ingreso con base en el mérito y capacidad profesional. Por lo que toda decisión debe justificarse y sustentarse para evidenciar que la elección no ha obedecido a criterios de conveniencia política o simple reparto de cuotas partidarias en perjuicio de la independencia de los titulares en el ejercicio del cargo. En el caso específico de funcionarios judiciales, la Sala ha sostenido que la manera de designarlos también incide en el ejercicio independiente de la función jurisdiccional, por lo que ha señalado tres elementos que robustecen la independencia judicial. El primero de ellos, la legitimidad en el nombramiento de los magistrados, la obligación legislativa de documentar la objetiva idoneidad de los candidatos a la magistratura que resulten electos y la inamovilidad de estos para el periodo en el que fueron nombrados.
También la Sala de lo Constitucional ha ordenado a la Asamblea Legislativa dar cumplimiento al principio de publicidad parlamentaria, el cual opera en una doble dirección, desde la Asamblea Legislativa hacia los ciudadanos, y esto se concreta en un marco de libre información, en la publicidad de agenda, en los debates, de las decisiones legislativas, y también en otra dirección de los ciudadanos hacia el órgano legislativo, que se concreta en la concurrencia de ciudadanos a las comisiones o al pleno de la Asamblea, salvo asuntos que son excluidos de la publicidad, para exponer puntos de vista y necesidades o propuestas concretas. Estos estándares constituyen parámetros de obligatorio cumplimiento para la Asamblea Legislativa de El Salvador, por lo que ciertamente el marco jurídico que determina la elección de funcionarios por la Asamblea se ha visto complementado con el efectivo control del que la Sala de lo Constitucional ha desarrollado sobre la observancia de estos estándares en actos concretos que la Asamblea Legislativa ha realizado en aplicación directa e inmediata de la normativa constitucional. Debe advertirse además que este desarrollo jurisprudencial ha tenido lugar con las decisiones de procesos de inconstitucionalidad promovidos por ciudadanos que también desarrollan una labor fundamental en el ejercicio de la Contraloría de la Función Pública en todas sus ramas. Muchas gracias. Thank you very, very much for being within time, too. Thank you. Yes. I know I am, but I'd rather be last, if you don't mind. I am the country rapporteur, but I would rather make my comments or ask my questions last. So I'll call on Commissioner Oresco to do his. Gracias, Presidenta. También expresar mi agradecimiento a la digna representación de las organizaciones peticionarias y a la digna delegación del ilustre Estado de El Salvador por su participación en esta audiencia y la información que nos proporcionan. Sí me permito expresar pues la de mi parte la bienvenida a la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia relacionada con el cumplimiento finalmente de una sentencia de la Corte Interamericana y que también era un tema que había impulsado la Comisión Interamericana con motivo de la declaración de invalidez de la ley de amnistía y que puede contribuir a otorgar, a investigar, procesar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. Lo celebramos esta decisión. Igualmente, estimaría que es muy positivo que la Sala Constitucional haya emitido esta jurisprudencia a la que hacen referencia, que detalla los estándares que debe llevarse a cabo para el nombramiento de diversos funcionarios por parte de la Asamblea Nacional y en la Asamblea Legislativa, y en este sentido el que deban ser decisiones motivadas, en fin, todas las garantías a las que se ha hecho referencia. Pero yo en este sentido, también cuando estamos en presencia de una próxima renovación y que hay una jurisprudencia, pero donde incluso hay cuatro miembros de la Sala Constitucional que se van a renovar, surge la inquietud, de la manera más respetuosa lo digo, pero en que un cambio en la integración de la Sala Constitucional pueda también pues derivarse en un cambio de jurisprudencia y de allí que haría la consulta sobre la viabilidad de impulsar una reforma para fortalecer el procedimiento. Incluso estos aspectos que ya ha establecido la Sala Constitucional y que incluso también la Comisión Interamericana a través de un informe sobre garantías para el acceso a la justicia y la independencia judicial,
también los ha establecido, me refiero a garantías para los operadores de justicia y su independencia, entonces que se pudiera impulsar esta reforma para fortalecer este procedimiento de designación con el objeto de asegurar las garantías de transparencia, publicidad, también el de participación de la sociedad civil, con el objeto de asegurar que sea el mérito uno de los elementos fundamentales en la toma de decisiones, así como la idoneidad. Eso le preguntaría, en fin, a ambas partes la viabilidad que verían. Bueno, es más al Estado, pero también se habla de que si los tiempos, en fin. Hay un tema, y perdón, ya concluyo, pero que me llama la atención, porque también, bueno, uno de los aspectos que se mencionan como positivos para garantizar la independencia y la estabilidad de los órganos es precisamente esta renovación escalonada que pueda tener un órgano, precisamente el de las altas cortes de justicia, los integrantes de las altas cortes de justicia, para que no se dé ante una renovación simultánea que una fuerza política predominante o la coalición de fuerzas que se generen puedan influir de manera significativa en la integración de algún órgano. Y aquí veo que hay cuatro que se implicaría una renovación simultánea, de ahí que genera esta duda. Bien, y finalmente la posibilidad, o sea, al establecer una, al estar vigente la jurisprudencia, pareciera que también pues sería oportuno y rigiera al Consejo Nacional de la Judicatura, que en ejercicio de su atribución, ¿verdad?, y para la misma Asamblea Nacional, puedan atender a estas garantías de que ya se prevén en la jurisprudencia de transparencia, publicidad y atención al mérito en la toma de decisiones. Muchas gracias, presidente. Thank you, Commissioner. Gracias, señora presidenta. Gracias a los peticionarios y al Estado de El Salvador por darnos esta oportunidad de poder recoger una información en un tema con el que tengo una especial compromiso de vida. Fui magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Y hay un clamor ciudadano de la independencia como una garantía ciudadana. La independencia puede ser una garantía para el propio sistema de justicia, pero vista como una garantía de la ciudadanía en la solución de sus conflictos que ponen manos del sistema judicial. Y eso es una fuerza importante. Nosotros en este proceso de demanda para garantizar, valga la redundancia, un proceso de selección que sea basado en la meritocracia, en las idoneidades, que no solo son las idoneidades académicas, sino también las idoneidades éticas que demandan a el ejercicio de estos cargos. Yo, compartiendo mi opinión con la opinión del comisionado Orozco, la importancia de hacer un aseguramiento que hoy esos lineamientos que ya ha dado la jurisprudencia constitucional que nos permite una conducción de participación y de atender un poco más de los requerimientos constitucionales que pueden quedarse en edad, en el ejercicio de los derechos, sino la jurisprudencia nos ha permitido algunos elementos que nos sirven de fortaleza para este proceso de selección, que creo que es importante
traducirlo a disposiciones legales que tengan ese imperio de la legitimidad y que no estén en un vaivén de transformación o de eliminarlas por los propios cambios que en la constitución de los organismos dedicados a la protección de los derechos pudieran afectarse. Me parece que hay que hacer un énfasis en esta etapa de la preselección. Cuando hablamos de un consejo de la judicatura, los que hemos estado en el sistema de justicia pensamos que son también espacios para asegurar la legitimidad del órgano judicial. Entonces, hay que mirar esta etapa de preselección, porque si se vuelve en la etapa de preselección un proceso de postulación que implican campañas electorales en el sentido muy, muy particular para la selección de los magistrados, corre riesgo también de este proceso de méritos y no de controles o de intereses de grupos, o que responda precisamente a una fuerza de los grupos de abogados que también pueden constituirse en grupos de poder. Y creo que es importante en esa etapa de preselección tener también los controles que sean necesarios para que se garantice este proceso. Y por supuesto, en ese proceso de preselección, el garantizar los mecanismos de participación ciudadana. Creo que eso es importante. Yo no creo que haya modelos que nos garanticen esto. Yo soy de la opinión que podemos tener modelos muy controlados del poder público político, pero creo que hay que, como ciudadanos, la ciudadanía tiene que tener un peso importante en la determinación. El Ejecutivo y el Legislativo pueden escoger, puede ser ese el modelo, pero tiene que ser gente transparente, gente que los candidatos respondan a esta necesidad ciudadana de hombres y mujeres probas, transparentes, comprometidas con el tema de justicia. Y puede ser el modelo por la Asamblea o por el Ejecutivo. Lo que necesitamos es que los que aspiran sean sometidos al escrutinio público y que la ciudadanía le diga al Ejecutivo o al Legislativo no estamos de acuerdo o sí estamos de acuerdo con una determinada postulación. Entonces, es un espacio que agradecemos porque nos permite también a la Comisión los estándares, mirar estos estándares que nuestras sociedades demandan. Gracias y perdón, señora presidenta, pero usted sabe que son temas que lo mueven a uno. Muchas gracias y perdón. My sister commissioner was as long as you both almost. But I thank her for her knowledgeable intervention, because she's gone through processes as a judge. I've only gone through processes as a judge in the Inter-American system, so which is quite different. But I do want to. I'm very interested in this situation in El Salvador, for several reasons, to deal with my various rapporteurships, thematic rapporteurships. But one thing I wanted to mention is that
representative of the petitioners have indicated that there's widespread perception that appointments are not based on merit, and there's political support from candidates, and also the Bar Association literally campaign in relation to elections of judges. Well, does the state agree, or do you know that there's that perception in the public about the judges who are elected in the manner and with the process that you have presently in El Salvador? Because perception is very important. Sometimes perception is even more important than reality. So one has to try to correct the perception of your citizens if it is the wrong perception. Otherwise, they react to something which is not right. Then I am also concerned with, in relation to the independence of the judiciary, discipline of judges plays a vital role in that, because if judges feel unsettled about being disciplined in ways which are not justiciable and fair to their appointment as independent judges, then that will make them feel completely insecure in the service that they give on the bench. And so their independence would be questionable. So I would like to hear something about what are the basis of discipline of judges, and in relation to what kinds of conduct a judge would be disciplined, and what would be, in fact, the penalty if a judge is disciplined. I am particularly interested. I think I believe in transparency completely, so I would say one of my concerns is whether judges who deal with cases dealing with women who are brought before them accused of termination of pregnancies, whether they are particularly trained to deal with issues of that kind. Because I am concerned about the criminalization of women in that regard, and the breakup of the family when they're sent to jail. And that affects not only the particular family, but the community in which these women come from, and in the end, the country. So that really are my points. So I would ask the representative of the petitioners to answer first. And please, you will have 5 minutes each. And please, if you do not complete your answers, we ask that you send us written additions, okay? Thank you. Muchas gracias. En relación a la jurisprudencia que ha venido desarrollando la Sala de lo Constitucional a la que hacía referencia los representantes del Estado, efectivamente, las deficiencias que describimos aquí en relación al proceso de selección de magistrados han venido siendo parcialmente atendidas, superadas por la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, quien ha ordenado a la Asamblea Legislativa repetir procesos que no reunían diversas garantías, y también se lo ha ordenado al Consejo Nacional de la Judicatura. Pero efectivamente esta jurisprudencia se encuentra en riesgo de retroceder en la medida que no ha sido incorporada a la legislación que regula estos procesos. Por eso es muy importante que esta jurisprudencia, junto con los estándares internacionales, se transforme en normas. Y ahí en nuestro informe hacemos varias propuestas en ese sentido. En segundo lugar, efectivamente existe una percepción ciudadana y sobre todo en el gremio de abogados, abogadas y jueces de cierto descrédito, ¿no?, del proceso de selección
de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y creo que esto tiene un efecto bastante dañino porque desincentiva a que las y los mejores candidatos postulen. De tal manera que un cambio normativo y un cambio de prácticas hacia una mayor transparencia no solo es un cambio en papeles, ¿no?, sino que también tendría la finalidad de que el proceso tenga mayor credibilidad ciudadana. Los últimos dos puntos sobre los que preguntaba la comisionada relatora de país, no son objeto de esta audiencia, pero con mucho gusto podemos hacer llegar la información. Dos comentarios breves. Los procesos disciplinarios en El Salvador están regulados en la ley de la carrera judicial. Los procesos tienen dos etapas. Intervienen en algunos casos el Consejo Nacional de la Judicatura, pero finalmente las tareas de decisión están en manos de la Corte Suprema de Justicia. O sea, la Corte Suprema de Justicia es la que sanciona a los jueces por determinadas faltas. Haría falta un estudio, pero algunos informes previos de sociedad civil y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos apuntan a que en El Salvador los procesos disciplinarios, por un lado, no reúnen todas las garantías del debido proceso, pero por otro, hay muchos procesos en mora, o sea, no resueltos por la Corte Suprema de Justicia. O sea, también hay un clamor ciudadano de que muchas de las denuncias que se presentan en relación con jueces nunca son resueltas. Y lo último en relación a mujeres y el tema del aborto, también información reunida por organizaciones especializadas en el tema dan cuenta que jueces y fiscales no están adecuadamente preparados para atender estos casos con perspectiva de género. Gracias. La preocupación del señor comisionado Orozco en torno a la integración escalonada. Lamentablemente la Constitución previó que un mecanismo que fue bueno, pero que hoy día establece por jurisprudencia que las personas que sean elegidas para la Sala de lo Constitucional van a ser fijas. Entonces, al estar en este momento cuatro personas que van a ser elegidas en un mismo momento, el mecanismo de rotación se quebró respecto de la Sala de lo Constitucional, no así respecto de las otras salas. Grave es también que se esperó un largo tiempo para la elección de los miembros del Consejo de la Judicatura para que ahora todos se elijan al mismo tiempo, quebrando respecto del Consejo de la Judicatura este principio también de rotación escalonada. ¿Ya? Perdón, en el minuto que nos queda, solo damos la bienvenida al ofrecimiento de diálogo y a la disposición del Estado de El Salvador para continuar dando debate a estos temas en el país, y también nos encantaría escuchar que se reitere y se pueda concretar una visita de la relatora al país, que fue ofrecida en el periodo de sesiones anterior por el señor canciller de El Salvador. Bueno, sí, muchas gracias. En relación a la consulta sobre la viabilidad que se ve de una reforma para fortalecer el proceso y que se incorpore ya en un marco legal toda esta línea jurisprudencial que ha desarrollado la Sala de lo Constitucional, nosotros pues reiteramos que vemos precisamente como positivos estos espacios porque permiten recoger, ¿verdad?, todas estas observaciones que se reciben de los peticionarios, de ustedes como comisionados, y trasladar eso, ¿verdad?, en el ámbito interno a la instancia que corresponde conocer de los mismos. Claro, esto favorece que el debate y la discusión sobre estos temas siempre se mantenga, y es lo que nosotros precisamente haremos al regresar de esta audiencia. Sobre si es realmente una percepción generalizada de que la elección de magistrados y miembros del Consejo no se basa en el mérito, ¿verdad? Eso sería una respuesta tal vez subjetiva a la que diera, si es una percepción generalizada. De lo que nosotros podemos tener la seguridad es de que es una percepción
de organizaciones de la sociedad civil como las que están aquí representadas. De hecho, por eso tenemos un documento, ¿verdad?, que ellos nos han hecho entrega y que nosotros también estudiaremos. Y ellos sabrán decir también, quisiera revisar, ¿verdad?, las fuentes que ellos han tenido para la elaboración del mismo y si en el marco de esta elaboración también hubo una consulta con sociedad civil, ¿verdad?, en donde trasladaran pues también esta percepción de mejor manera, ¿verdad? Nosotros también haremos llegar esto, ¿verdad?, y analizaremos y estudiaremos también todas estas recomendaciones que aquí se plantean. Y bueno, el embajador. Sí, bueno, muchas gracias, Agún, sobre del minuto. Primero hay que debo decir de que consideramos muy atinada la opinión de los señores comisionados y legítima y muy oportuna las peticiones de nuestra contraparte, particularmente la exhortación a valorar el tema de la reforma. Creo que es legítimo pensarlo como salvadoreño. Y comparto una opinión que daba la comisionada de Troitiño. Yo creo que el medio para hacer efectivo esto es la participación ciudadana, es decir, como sociedad civil efectivamente se puede actuar. Nosotros como Estado vamos a trasladar a la instancia de vida, pero así como se ha ido ganando espacio a lo largo de todos estos años, no solo con la guerra, sino sobre todo en el proceso de paz, yo creo que hay que seguir fomentando eso. Por otro lado, bueno, sí se comparte la invitación que hiciera el señor canciller a la relatora de país, y tal vez esa puede ser la oportunidad para canalizar la exhortación que en este foro salió. Así que muchísimas gracias. Yes, if Commissioner Oresco has just reminded me to remind you all that we do have standards in the report dealing with operators of justice. The commission has, and maybe we could ask, I don't know if they have any copies here, but they could give you the particulars so that you can get them. I just wanted to say this about the visit. I was invited last year, and we tried to see if we could arrange a convenient time and date, but unfortunately that didn't arise. So I know we're trying to work on it, and we'll put it on a more formal footing this year and see when this year we can arrange for that, because I do wish to come to your illustrious state. Thank you. Thank you very much, everyone. For this submissions in this matter, this hearing is closed. Thank you.